Vamos continuando con efecto Compton. Ahora lo que vamos a hacer es llevar un poco más a la parte práctica, que obviamente es lo que más nos interesa. En principio lo que vamos a hacer es un pequeño problemita concreto que está en el manual. Es el primer problema de efecto Compton que hay en el manual. Y bueno, donde acá el átomo diana, ya tenemos el núcleo, tenemos las distintas capas, la interacción incidente va a ser un fotón de 30 kiloelectronvolts. Esto ocurre en un átomo de bario. Y está desplazando a su electrón Compton con una energía cinética, de 12 kiloelectronvolt. Obviamente va a salir un rayo disperso. Ese rayo disperso, queremos saber cuánto es. En la tabla 2.9, en el manual del técnico radiólogo de Bouillon que tengo yo, que es la décima edición, es una tabla que, si ustedes la buscan, la van a encontrar en la edición novena, que es la que tienen ustedes, y explica muy claramente cómo son las distintas energías de enlace que tiene cada átomo en cada capa. Por lo tanto, en esa tabla que van a encontrar un listado de átomos de distintos elementos, bario, carbono, tungsteno, hay varios. Y después va a decir, en la capa O, la energía de enlace va a ser de tantos kiloelectronvolts. En la capa M va a tener otra, ¿sí? En la capa K, en la capa L, y en cada capa van a indicar esa tabla qué valor de energía de enlace tiene ese electrón en esa capa para ese material. Recuerden que la energía de enlace depende de dos factores sumamente importantes. Primero, el número atómico. Cuanto más protones yo tenga dentro del núcleo, por ley de electrostática, por ley de Coulomb, más se va a sentir atraído el electrón a ese núcleo, y entonces más energía de enlace va a necesitar para poder mantenerse en esa capa. Entonces, mayor número atómico, mayor energía de enlace. Pero aparte, también por ley de Coulomb, por ley de electrostática, ¿de qué va a depender esa energía de enlace? De la distancia de la capa al centro atómico, al núcleo. La distancia que hay entre el núcleo y la capa va a determinar también la energía de enlace. Por ley de electrostática habíamos visto que esa fuerza de atracción o de repulsión era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, cuanto mayor distancia está la capa del núcleo, menor, cuadráticamente menor, va a ser la energía por la cual se siente atraído. Por lo tanto, un electrón en la capa K, que es la primera capa, se va a ver mucho más fuerte atraído que un electrón en la capa P, o en la capa N, o en la capa L, o cualquier otro. O sea que a medida que nos alejamos, las energías de enlace disminuyen drásticamente, disminuyen mucho. Entonces, los invito a ver la tabla y a tratar de interpretarla, y van a ver cómo ahí se cumple perfectamente, por los valores que tiene, la ley de Coulomb. ¿Sí? Entonces, muy bien. Dicho esto, hacemos este pequeño problemita. Voy a esa tabla que les dije antes. Entonces, ¿qué tengo que buscar? La energía de enlace en el átomo de bario, en este caso la capa era la capa O del bario. Y la energía de enlace, la capa O del bario, es de 0,04 keV. Recuerden que keV es kiloelectronvolt, o sea que yo también lo puedo llegar a ver como
40 electron volts, es lo mismo. Entonces la energía en la capa O, la energía de enlace de la capa O del bario, es de 0,04 keVs. ¿Por qué la dejo en keVs y no en electron volt? Porque fíjense, esta cinética está en keV, esta incidente está en keV, y la dispersa la quiero también en keV. Entonces mantenemos la unidad siempre. Si alguna de ellas está expresada en electron volt, hay que hacer la conversión a keV o viceversa. ¿Sí? Pero siempre hay que trabajar con el mismo tipo de unidad. Y con el mismo valor de unidad. Muy bien, recordemos la formulita. Energía incidente es igual a la energía dispersa más la energía cinética más la energía de enlace. ¿Qué tengo que despejar? La energía dispersa. Por lo tanto, pasamos cinética y enlace para el otro lado. Nos va a quedar la energía incidente menos la energía cinética menos la energía de enlace igual a la energía dispersa. Y fíjense que es absolutamente razonable que sea así, porque fíjense que la energía incidente es el rayo inicial. ¿Qué se le extrae? La cinética y la de enlace, y eso me va a dar la dispersa, totalmente coherente. Entonces, bueno, la incidente, ¿cuánto es? 30 keVs. Voy a evitar las unidades porque ya está toda en la misma unidad, así que para comodidad, menos la energía cinética, 12 keVs. Menos la energía de enlace, 0,04 keV. Entonces, esta cuenta va a dar la energía dispersa. La cuenta no la hice, pero bueno, 30 menos 12 va a ser 18. 18 menos 0,04 va a ser 17,96 keVs, si no hice mal la cuenta. Y si no, bueno, ustedes lo corregirán. Pero lo importante es ver cómo se hace. ¿Sí? 17, esa es la energía dispersa. ¿Qué me está diciendo esto? Que la energía con la que va a salir el rayo por acá, el disperso, con un cierto ángulo, distinto al inicial, va a ser de casi 18 kiloelectronvolt. Siendo que el inicial, ¿cuánto era? De 30. O sea que en todo este proceso, cuando se produce el efecto Compton, yo voy a tener una degradación de la energía del rayo inicial. Y esto en las imágenes nos va a perjudicar. Le voy a dedicar estos últimos minutitos a explicar gráficamente de una manera muy poco ortodoxa y muy simple, pero efectiva, el por qué el efecto Compton no nos es muy beneficioso, directamente no es beneficioso en lo que es una imagen radiográfica. Hay otros problemas que ustedes pueden hacer, los podemos llegar a hacer en la clase de Zoom. Así que, bueno, después practicaremos en clase. Perdonen la calidad de dibujo, pero bueno, hagamos de cuenta que esta es una persona. Y a esta persona se le está realizando, vamos a borrar el brazo por una cuestión de comodidad, se le va a estar realizando una placa donde se lo apunta con el tubo de rayos, por ejemplo una placa de tórax, de abdomen, y los rayos obviamente van a ir atravesando primero el aire, generalmente esto está mucho más cerca, ¿no? Lo hice así para diferenciar. Primero el aire y después el cuerpo humano. Cuando llega tanto en el aire como en el cuerpo humano, se producen interacciones. Todas estas interacciones que estamos estudiando se producen. ¿Qué pasa con el efecto Compton? Hagamos de cuenta que obviamente acá está la placa radiográfica, una placa radiográfica cuadrada o rectangular,
con el tamaño proporcional a la zona que se quiere obtener como imagen. ¿Qué ocurre? Cada uno de estos rayos va a llegar y va a imprimir la placa. Otros van, como vamos a ver más adelante en el efecto fotoeléctrico, otros van a llegar, van a interaccionar por completo y no sigue ningún rayo, no continúa ningún rayo. O sea que, como hay algunos que van a interaccionar y quedan ahí, vamos a poner tres, y hay otros que van a atravesar el copón, van a llegar, ahí se forma un contraste, que es el principio de la placa radiográfica. Elementos de contraste, donde están zonas donde la emulsión recibe el impacto del rayo y queda impresionada, y donde no recibe el impacto del rayo y queda obviamente no impresionada. Entonces ahí va a haber un contraste que va a dar los distintos grises, ¿sí? En definitiva, una placa de rayos, estamos hablando de una imagen de densidades. Eso es importante que se vaya entendiendo. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre acá con el efecto Compton? Vamos a hacerlo con celeste. Llega uno de estos rayos y en vez de seguir de largo, porque ¿qué pasa? Este rayo que está acá me está dando la densidad en todo este área acá. Este otro que está acá y llega, me está dando la densidad justo de esta área atravesada, que es lo que yo me interesa ver. Pero ¿qué pasa cuando se produce un efecto Compton? Supóngase que acá se produce un efecto Compton en vez de un fotoeléctrico y se dispersa, se inclina, toma una dirección distinta. Fíjense lo que pasa. Esto va a venir acá y va a pegar, va a impresionar acá. O este otro, en vez de seguir de largo, se produce una interacción Compton, viene así y pega acá. O sea que el rayo que llegó hasta acá se desvió para acá. Y este que está acá se puede haber desviado para acá. ¿Qué ocurre? Nos está dando una falsa información en zonas donde los rayos quizás ni siquiera llegaron, como por ejemplo esta parte o esta parte, ¿sí? O sea que el rayo que venía por acá y tendría que haber dado información por sí o por no en este lugar, en cambio tiene una interacción Compton y en vez de ir acá, aparece por acá, con otra intensidad, pero aparece por acá. Y este otro por acá. ¿Eso qué hace? Se dice que se ensucia la imagen, baja el contraste de la imagen, y eso los radiólogos no lo quieren. Por lo tanto, después, ya en el segundo cuatrimestre, vamos a ver qué elementos se usan para poder solucionar esto. Pero el efecto Compton, que quede bien claro, es un elemento indeseado, no deseado, en las imágenes radiográficas, por los motivos obvios y básicos que estamos viendo acá. Esta imagen habla por sí sola. Bueno, espero que haya quedado claro.